No te molestes. Cuando te he dicho de tomar algo, me refería a alguna cosa ligera. Vamos. No estoy para bromas. Tienes que destruir esa bazofia. ¿Qué queme mi novela? Sé que es muy duro para ti, pero es por tu bien. No sé por qué va a ser tan duro. Mi agente tiene un montón de copias en Nueva York. Varias editoriales disponen de un ejemplar. ¿Qué quieres, que queme el original? Bien, lo quemaré, pero no conseguirás nada. Enciende la cerilla, Paul. No lo entiendo. No hay nada que entender. Hazlo. Sé que es el único ejemplar. Escribiste tu primera novela a los 24 años y no hiciste copias porque no creías que te la publicaran. Pero lo hicieron y no haces copias por superstición. Es lo mismo que lo de venir siempre a Silver Creek. Se lo contaste a un periodista hace 11 años. 11 años. Hagamos un trato. No dejaré que la publiquen. Nadie podrá leerla excepto tú y yo. Y por lo tanto es como si no existiera. Mientras exista, tendrás contaminada la mente. Debes encender la cerilla, Paul. ¿No te das cuenta de que es por tu bien? Eres tan genial que seguro que ya has descubierto el porqué. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y yo lo estoy intentando. Por favor, déjame que te ayude.